Hola amigas, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este delicioso pan con ajo para acompañar tus ensaladas o tus sopas. Muchas veces nos queda el pancito así y se endurece y no sabemos ya qué hacer con él. Bueno, pues vamos a cortarlo. Rodajas de esta manera. Una vez que ya lo hayas cortado, vas a agarrar un ajo y lo empezamos a frotar por todo nuestro pan, así de esta manera. Todas tus rebanaditas las frotas así con el ajo. Una vez ya has puesto el ajo a todo tu pan, lo ponemos en una charolita para horno. Agregamos aceite de olivo. Y también vamos a poner lo que es orégano. De esta manera. Y ya esto lo metes al horno durante 5 minutos. Puedes aprovechar a hacer tu pan cuando estés horneando algún pastelito o hagas pie. Ahí puedes aprovechar con el calor únicamente que queda, ya que no es necesario que dore o que se cosa, ya que está cocido ya el pan y únicamente necesitamos que se integren los sabores. Una vez ya han pasado 5 minutos, lo sacamos del horno y dejamos enfriar nuestro pan. Recuerda que tiene que estar frío, ya que si lo metes caliente dentro de la bolsa o el empaque donde lo vas a guardar, suda y se te va a ablandar. Lo que necesitamos es que tenga la consistencia durita. Este pan es muy delicioso, lo puedes acompañar con tus ensaladas, tus sopas o tus cremas. Y ya una vez así con el ajo es lo que lo conserva y te puede durar hasta una semana o 15 días para que lo puedas consumir. Únicamente que esté bien guardadito en una bolsa y cerrado. Espero esta idea te haya gustado, la lleves a cabo. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.